Vamos a presentar a Rosendo Fraga, es abogado, historiador y analista político. Dirige el Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría y es consultor de la Fundación Mediterránea, la Asociación de Bancos Argentinos y el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Nos preparamos entonces para escuchar el análisis del doctor Rosendo Fraga. Adelante. Buenas noches a todos. Para mí es un gran gusto estar participando en esta reunión por invitación de la Federación y compartir la mesa con Weinfeld y agradezco, ¿no es cierto?, las autoridades y sobre todo los legisladores que han venido, ¿no es cierto?, a esta reunión. Y valoro mucho su presencia acá. Bueno, yo creo que en realidad sí, va a ser una visión más complementaria que contradictoria con la de Mario. Vamos a suponer que esta reunión es el 2 de julio del 2016 y nadie sabe lo que va a pasar, pero si uno tiene que construir escenario, que es el motivo de esta reunión, hay un instrumento que es la conjetura, ¿no es cierto? Que es la conjetura, yo no puedo armar sin la conjetura. Y miren, si volvemos a conversar el 2 de julio del año que viene, vamos a estar discutiendo una palabra central que repitió Mario sobre el final de su conversación, que es gobernabilidad. Y voy a reforzar, ¿no es cierto?, el escenario que planteó. Si gana Macri, la coalición de Macri, pro radicalismo, coalición cívica, y rondará un tercio de la Cámara de Senadores, un tercio de la Cámara de Diputados. En términos de poder territorial, esa coalición, 2, 3, 4 jefes territoriales, gobernadores. Gobernar esa situación no va a ser fácil. La gran pregunta que vamos terminando el 2 de julio, pasó 6 meses, que Macri asumió la presidencia, si ha logrado tener gobernabilidad, un gobierno que surge con una base de poder político. Pero si el presidente Daniel Scioli, yo creo que el 2 de julio vamos a estar planteando exactamente la misma pregunta, ¿sí? Si logra tener gobernabilidad, un presidente que ha ganado la elección, pero que tiene un jefe del partido oficialista, que para mí va a ser la entonces expresidenta Cristina Kirchner, que mantiene una cuota de poder muy importante, ¿no es cierto?, un escenario político diferente. Y si, ¿cómo funciona? Quizás yo tenga una visión un poco más, menos del todo optimista respecto a cómo va a funcionar esa relación. Porque va a estar en juego el poder. Y el poder, que es un gran motor, ¿no es cierto?, de la política. Pero en ambos escenarios vamos a estar, como bien dijo Mario, si gana Scioli, ¿no es cierto?, se está renovando una parte del Congreso electa en el 2011, donde el gobierno hizo muy buena elección. Y hoy, aún ganando, seguramente era una elección un poco peor, donde el gobierno va a tener, ¿no es cierto?, una dos primeras minorías, ¿cierto?, a lo mejor en el Senado un poco más que primera minoría, pero donde vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, el grado de cohesión que va a tener, ¿cierto?, ese oficialismo. Y entonces vamos a estar planteando, ¿no es cierto?, también el tema de la gobernabilidad. Creo que este tema no se va a resolver de un día para otro. Y como acá planteamos el escenario 2015-2019, la elección legislativa del 2017 va a marcar cierta situación y lo iremos viendo. Este tema yo creo que es central. No es un desafío fácil para la Argentina. Para que nosotros venimos muy acostumbrados, ¿cierto?, digamos, no, y lo voy a poner en términos también del 83 para acá, al liderazgo muy fuerte. Alfonsín fue un líder fuerte, Menem fue un líder fuerte, los Kirchner han sido líder fuerte. Y lo que viene es diferente, otro tipo de desafío. Uno mira la historia y dice, mire, esto en la Argentina sí, este no es un país para funcionar de esta manera. ¿No es cierto? Decir, la Argentina, si no hay alguien que concentra el poder, no se puede gobernar. Miren, lo que viene no va a ser alguien que va a tener todo el poder. Entonces, lo que creo que tenemos que entrar a revisar, ¿no es cierto?, es cómo
se logra la gobernabilidad en estos escenarios por delante. Yo voy a decir algo que a lo mejor en esto sí Mario no va a coincidir. Yo creo que en la Argentina hay dos culturas políticas, no dos ideologías, dos culturas. Uno la ve muy clara en el análisis de la política territorial, regional o provincial. Los cinco distritos más grandes, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que son el 70 o 73% de los votos, hay una cultura política. En el otro, en las otras 19 provincias, hay otro. Hay un clivaje de cultura política. En los distritos chicos, la concentración del poder es mucho más grande y hay una lógica de estructura social, económica y regional. En lo grande, la estructura política es más plural. Es decir, en una provincia chica, normalmente el gobernador tiene más de dos periodos por delante. Uno tiene reelección indefinida, otro tiene tres periodos. El manejo familiar del poder es muy característico de esto y hay una cultura política diferente. En las cinco provincias más grandes, normalmente los gobernadores gobiernan sin tener mayoría en la legislatura. La provincia de Buenos Aires, Scioli, ha estado gobernando sin mayoría en la legislatura, sobre todo a partir del triunfo de Massa. En la ciudad de Buenos Aires, Macri nunca tuvo mayoría. En Santa Fe, normalmente, el gobernador no tiene mayoría en la legislatura provincial. En Córdoba tampoco y en Mendoza tampoco. En estas cinco provincias tenemos dos. Santa Fe y Mendoza, que no tienen reelección inmediata de gobernador, con un poder, digamos, una idea del poder, ¿no es cierto?, mucho más acotado. En estas cinco no tenemos la idea de la familia manejando el poder y el poder está. El punto es que la Argentina viene de un cuarto de siglo que ha sido gobernada por la cultura de provincia chica, La Rioja y Santa Cruz. Entonces, acá, si yo analizo lo que viene en términos de la cultura de provincia chica, la Argentina es ingobernable. Si la analizo en términos del 73%, cinco distritos grandes, vamos a tener a nivel nacional el tipo de escenario que normalmente se da en la provincia grande, donde hay que negociar, concertar, ¿cierto?, compartir el poder. Y esto me parece que es la idea. Yo insisto, yo lo pongo, lo que viene, en términos de lo que hemos vivido, ¿cierto?, el último cuarto de siglo, 10 años y medio de Menem, la crisis de la Rúa, el intermedio de Duvalde y los 2 años y medio de kirchnerismo. Miren, pongo esto en estos términos, sin irme más atrás, digo, miren, lo que viene va a ser tremendamente difícil, porque viene muy diferente la forma de ejercer el poder y de concentrar el poder por adelante, en cualquiera de los dos escenarios probables. Ahora, si el 73% del país funciona con una cultura política más plural, ¿por qué el país a nivel nacional no puede funcionar con una cultura política más plural? La excepcionalidad o las circunstancias políticas hicieron, ¿no es cierto?, esta situación. Uno toma este cuarto de siglo y ha estado gobernado por la cultura del distrito chico, que tiene su lógica y que hay que entenderla de acuerdo a las características del distrito chico. Pero es como que la cultura política del distrito chico ha quedado, se terminó transformando en la cultura política nacional. Esta idea, mire, si no viene alguien que no concentra el poder, la Argentina es ingobernable. Yo quiero marcar que en los cinco distritos más grandes no funciona el poder de esta manera. En la provincia de Buenos Aires no funciona el poder de esta manera. Uno mira hoy los municipios de Gran Buenos Aires, la mayoría de los intendentes de Gran Buenos Aires gobiernan sin tener mayoría en el Consejo Deliberante. Sin embargo, no hay ninguna crisis de gobernabilidad. Si yo lo pongo, lo que viene, en términos de lo que he visto en el ciclo político nacional, y parece algo casi imposible que el país pueda funcionar así. Lo bajo a el análisis de la política territorial. Entonces, lo que yo creo que viene planteado en términos de la experiencia del último cuarto de siglo parece un desafío muy difícil de resolver. Pero creo que esto es una gran oportunidad, porque creo que, ¿no es cierto?, la oportunidad que tiene la Argentina en este periodo es, en alguna medida, desmontar un hiperpresidencialismo que se fue construyendo, consecuencia de circunstancia y consecuencia también de cultura política. Vamos a un esquema necesariamente de poder más repartido, necesariamente. Fíjense, el Congreso, yo creo que veo en este punto, yo un poco, digamos, extremando modelo de análisis, el Congreso, ¿qué se va el 10 de diciembre, aunque la gente quiera?
ha funcionado como un Congreso más el estilo venezolano. Acompaña al Ejecutivo, le delega poder al Ejecutivo. El que viene el 10 de diciembre, en que gran parte de la gente va a ser la misma, va a funcionar mucho más al estilo brasileño. Habrá que negociar todo. Esto, este cambio que viene, yo creo que el oficialismo lo advirtió con toda claridad y claramente ha concentrado su poder político en el Congreso porque sabe que este va a ser un ámbito de poder, ¿no es cierto? Esto, lógicamente, al presidente que viene, sea Macri, sea Scioli, o el que fuese, si miramos cómo han gobernado Menem y Kirchner, es un esfuerzo político excepcional. Pero en realidad a lo que vamos es a una normalización del funcionamiento político en cuanto al poder. Yo lo que veo por delante es una enorme oportunidad política para Argentina de poder salir de un sistema que ha funcionado de hiperpresidencialismo y una cultura política más plural, ¿no es cierto? Y esto creo que es, este va a ser el gran desafío político. Yo entiendo, al que venga no le va a ser fácil al principio, porque venimos. Sobre esto también creo que hay una realidad, y que yo creo que Mario lo planteó. Yo creo que la figura de la Presidente es una figura sin precedentes en cuanto a su rol y su funcionamiento político. Yo creo que del 83 para acá nadie se ha replegado del poder una ingeniería tan clara de conservación de poder. Si nadie se ha replegado del poder con ingeniería tan clara, ¿no es cierto?, de conservación de poder. Yo a veces veo algunos análisis que yo los considero historicistas, que yo los veo muy, muy simplistas. Dice, mire, no se equivoque, dice. El presidente de la Argentina manda. El presidente viene, se sienta y automáticamente manda y alinea la política. Mire, esto que viene yo no lo veo tan así. Ni Macri ni Scioli van a alinear automáticamente la política por sentarse en el sillón de Rivadavia en esta circunstancia histórica, ¿cierto? No va a ser así, va a haber que articular de otra manera. Yo creo que acá, ¿no es cierto?, el kirchnerismo se repliega del poder, y para mí, siempre digo, hay una frase clave de Máximo Kirchner en su único discurso político el 13 de septiembre en Argentino Junior, cuando él dijo, si perdemos la elección entregamos el gobierno pero no entregamos el poder. Esta es una frase muy clara de una estrategia política. Como la Presidenta en abril, y lo dijo públicamente, dijo, mejor que el que venga gobierne bien porque si no me va a obligar a volver el 2019. Más transparencia en estrategia no puede haber, que me guste, ¿no es cierto?, o no me guste, pero este es el punto. Yo tengo además una serie de circunstancias que son institucionales, ¿no es cierto? Ayer el Senado acaba de dar el acuerdo para tres directores del Banco Central y un síndico. Hasta el 2020. Es decir, el Banco Central, renovado el año pasado y este año, queda todo el próximo periodo. Es decir, ¿cómo va a convivir Macri con Vanoli? Bueno, podemos entrar, ¿no es cierto?, a discutirlo. O los economistas de Scioli con Vanoli. Son situaciones nuevas. Yo tengo, ¿no es cierto?, una estructura de poder, una serie de ámbitos que continúan, ¿no es cierto? Es decir, y el presidente y el director de la FIP se queda hasta el 2017, más allá que dijo que presentaba su renuncia, pero hoy a la mañana Macri dijo que lo deja. Y el AFCA queda al 2017, y las TIC, las telecomunicaciones, queda al 2018, y así podríamos sacar toda una estructura institucional, ¿no es cierto? Una justicia que mantiene su estabilidad, más allá del conflicto, ¿no es cierto?, que se está disputando. Es decir, nadie tuvo una ingeniería o una arquitectura de poder tan clara para replegarse y mantener, ¿no es cierto?, y mantener poder. ¿Cómo va a funcionar la relación entre Scioli y Cristina? Yo creo que no va a ser fácil. No va a ser fácil porque en medio está el poder, ¿cierto? Lo cual no quiere decir que nada vaya a estallar ni que nada se vaya a ir, ¿no es cierto?, se vaya a ir de control. La singularidad, por lo cual lo que viene no va a ser... Es decir, hay uno que dice, mire, el presidente se sienta y alinea, porque siempre fue así. Primero, no fue siempre tan así. No fue siempre tan así. Y segundo, uno toma a veces ni la historia en términos de que el presidente que llega liquida el liderazgo anterior automáticamente, hoy me parece que sea un elemento de análisis hacia el futuro. Y tampoco los modelos de teoría política. Porque si yo sigo los modelos de teoría política, lo que está pasando hoy en la Argentina va totalmente en contra de los modelos de teoría política. Como por ejemplo, el pato Rengo o el pato herido. Presidente que no tiene reelección,
a medida que se acerca el final de su mandato, va perdiendo poder. Mire, acá es totalmente al revés. El ejercicio de poder a medida que se acerca el final es más contundente y no menos contundente. Es decir, lo que estoy viendo no encaja con el desarrollo de la teoría política. Episodio como el de ayer, 500 empresarios aplaudiendo al ministro de Economía que se va, que dice que no va a cambiar nada, me está dando la idea que hay una percepción de que es un poder que sigue, no un poder que cambia. Yo creo que acá es el tema va a ser un gran tema. Yo creo que el conflicto acá me parece que está larvado. Si hoy en día dice la Cámpora es el presente y el futuro de la política argentina. El otro día dice, si yo gobierno 10 años, voy a duplicar el PBI per cápita de Argentina. Sí, tengo definiciones en un sentido y en otro, ¿no es cierto? Y en otro sentido, en esta, ¿no es cierto? En esta situación. Entonces acá, yo creo que es el gran tema. ¿Cómo logramos, ¿no es cierto?, gobernabilidad en un escenario que va a ser distinto, nos guste, ¿no es cierto?, no nos guste. Yo esto lo veo, insisto, como una gran oportunidad. Como una gran oportunidad. Si llegamos al 2019 y hemos logrado salir de esta experiencia en forma airosa, que creo que tenemos todas las condiciones para darlo, empíricamente me fundamento en cómo funciona la política en los distritos grandes, que es el 73% del país, y en última instancia, quizás puede estar echando demasiada fuerza en el factor regional, pero si uno mira a los candidatos, es casi una reversión de este cuarto de siglo de liderazgo político de distrito chico. Es decir, Scioli viene de un distrito grande, Macri viene de un distrito grande, Massa viene de un distrito grande, Stolbizer viene de un distrito grande. Es decir, es como que en este momento toda la oferta de la política proviene del distrito grande, los distritos chicos que han monopolizado el poder en este cuarto de siglo hoy han dejado de estar fuera, ¿no es cierto?, de la oferta política. Entonces, y cuidado cuando digo esto, no es que alguna persona, ¿cierto?, identifican a veces cierto estilo con, es decir, con la fuerza política. Y miren, cuando los radicales en Catamarca, gobernador, padre, hijo y reelección indefinida. No es un problema la reelección indefinida o la familia en el poder del peronismo como particular. El radicalismo en Catamarca funcionó como exactamente pudo haber funcionado Rodríguez ya como cultura política en San Luis o Menem en La Rioja o el kirchnerismo, ¿no es cierto?, en Santa Cruz. Porque esto deviene de una realidad social, regional, ¿no es cierto? Peronismo, creo que es el otro tema. Mira, esta es otra visión que hoy tenemos que incorporar. Hipotéticamente, si Scioli gana la elección en el 2015, entre 1989 y 2019 son 30 años donde el peronismo habrá gobernado 28 de 30. 28 de 30 años gobernando la misma fuerza política. Fuerza política, ¿cierto? Y este es un punto sobre también, es un tema que hay que vivir como se resuelve, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona esto del peronismo? ¿Qué es esto? El peronismo que a medida que va pasando el tiempo genera, en mi opinión, más interrogantes sobre su funcionamiento. Desde el punto de vista de la teoría política, hay un sistema que es alternancia, dos fuerzas que se turnan, partido dominante, una fuerza gobierna, digamos, dos tercios del tiempo, otra un tercio, o partido hegemónico. Bueno, el peronismo ya, si el peronismo vuelve a ganar el 2015 ahora, el peronismo ya funciona como un partido hegemónico. Si en un país de 30 años, 28, gobierna la misma fuerza política, esto, ¿cierto? Bueno, si, bueno, pero ¿y qué es el peronismo hoy? Bueno, podemos discutir qué es el peronismo. Si es una poderosa fuerza política, ¿no es cierto?, que tiene esa enorme capacidad de manejar. De saber manejar el poder, ¿no es cierto?, en este momento. Y este es el punto. El punto está, y ahí voy al punto de Mario, el PRO ha generado un nuevo sistema bipartidista en función del cual, ¿no es cierto?, vamos en la Argentina a un sistema en el cual el peronismo torna, es decir, se reconfigura más alrededor de una fuerza, llamémosla así, de centro-izquierda, y el PRO es una fuerza de centro-derecha, y la Argentina entra a través de esto, el PRO centro-derecha, el peronismo centro-izquierda, en un modelo casi clásico. Bueno,
No estoy tan convencido de que lo del PRO sea un fenómeno político tan permanente, ¿cierto? Porque yo creo que el PRO tiene un problema exactamente con la política, de no querer asumir la política como si. Tampoco estoy tan claro de que al peronismo le sea tan fácil asumir en forma permanente, ¿no es cierto?, una identidad de centro-izquierda, porque Daniel Scioli no es un hombre de centro-izquierda, creo que es un hombre de centro, en última instancia. Entonces, esto no va a ser fácil, ¿no es cierto?, de articular esta, ¿no es cierto?, de esta manera. No veo tan fácil, digamos, no veo una concepción política en el PRO muy negadora de la política, ¿cierto?, como para estructurar esta cuestión. Está muy claro que el Partido Radical no tiene una crisis circunstancial, el Partido Radical tiene una crisis estructural, ¿cierto?, donde ya reconstituir el radicalismo como el otro eje de la política no lo veo fácil, ¿cierto?, en este momento. Y acá sí nos queda un tema, es decir, el sistema de partido está débil, el sistema de partido en alguna medida está desarticulado, el peronismo es una poderosa fuerza política, que su funcionamiento como partido es relativo. Y del otro lado, el no peronismo sigue teniendo una heterogeneidad y una complejidad, ¿no es cierto?, una dificultad para articularse, ¿no es cierto?, en esta perspectiva. Creo que sobre todo tenemos que agregar otro tema, ¿no es cierto?, es decir, esta idea del cambio y la, ¿no es cierto?, el cambio y la continuidad. Mire, esto es el año, ¿se acuerdan?, el año 2002, a fin del 2002, dos cadetes argentinos decían estar identificados con la frase que se vayan todos. En las elecciones del año 2003, en 21 de 24 de Quito ganó el que estaba gobernando. No había pasado un año. 21 de 24 ganó el que estaba gobernando. En 2007, en 23 de 24 ganó el que estaba gobernando. En 2011, 23, realmente ganó el que estaba gobernando. Y ahora va a estar más o menos por el estilo, a nivel local. Timbiar 18. Yo creo que estaría mucho más. Entonces esta idea de cambio y continuidad, la sociedad es compleja y contradictoria. Si yo esto lo extiendo a América Latina, pero la realidad, ¿no es cierto? El PT son 16 años en el poder. El Frente Amplio, 15 años en el poder, son elecciones. La derecha en Colombia, 16 años, ¿no es cierto?, en el poder. Es decir, y estas son elecciones que en Bolivia, 15 años Evo Morales en el poder. En Chile hay un terreno de 4 años de Piñera, pero un ciclo de la Concertación prácticamente de 2 décadas. Entonces, cuidado, estos procesos de continuidad política muy fuerte en la Argentina, porque, ¿no es cierto?, se dan también un contexto regional de continuidad política muy fuerte en este momento. Así como tenemos en crisis la política europea, los sistemas de partido en Europa están en crisis, así como tenemos, así como, creo yo, ha fracasado la primavera árabe en cuanto a generar un mundo musulmán democrático, en América Latina la política no está en crisis. Las estructuras partidarias que tenemos no están en crisis, y la gente tiende a votar más la continuidad que el cambio. Y esta es la realidad cuando yo me salgo de una pregunta, de una encuesta un poco abstraída, y la bajo a la realidad de lo que está pasando. Y no solamente en la Argentina, amigo, en la región hay mucho más tendencia a votar la continuidad que a votar, ¿no es cierto?, el cambio. Y cuando uno baja un análisis a nivel municipal, la realidad es que se está votando más la continuidad el cambio. Y esto es lo que están, ¿no es cierto?, marcando claramente la realidad. Entonces, yo diría, armando toda esta idea, lo que viene no va a ser fácil. Es un gran desafío. La Argentina, en el último cuarto de siglo, no está acostumbrada a ser gobernada de esta manera. Ha quedado la idea que cuando el presidente no ha tenido todo el poder, Alfonsín y de la Rúa, el Alfonsín del final, después de perder la elección del 87, la Argentina ha perdido la gobernabilidad. El gran desafío va a ser mostrar que se puede gobernar la Argentina en un sistema, en una situación donde el presidente no tiene, lamentablemente, todo el poder. Guste o no guste, vamos a ir a un sistema donde
vamos a tener más división de poderes que la que hemos tenido en este, un Congreso que va a pesar más, que va a haber que negociar más, una justicia compleja, complicada, pero donde nadie va a tener todo el poder dentro de la justicia, ¿no es cierto?, en este punto, y este creo que es la cuestión. Lo institucional está para perfeccionarse. Yo creo que una mayor pluralidad política va a contribuir a un perfeccionamiento, institucional. Lo va a mejorar, porque las prácticas políticas tienen mucho que ver también con la, institucionalidad. No solamente es el diseño, sino la práctica política la que termina realimentando y dándole la vigencia a la institucionalidad. Y el término de, institucionalidad, ya que estamos en Santa Fe, una provincia que quiero decir, yo creo que el gobernador Lipschitz en 2019 nos va a estar convocando a la conmemoración de un bicentenario, que es el bicentenario de la sanción de la constitución de la provincia de Santa Fe. La primera provincia, sí, la primera constitución vigente en la República Argentina fue la constitución provincial de Santa Fe en el año, ¿no es cierto?, 1819. Esta es una provincia que en materia de institucionalidad ha tenido una historia, y una experiencia. Y creo que más allá de los avatares políticos, es una provincia que en los últimos años ha confirmado con las prácticas y las conductas políticas esa institucionalidad que parte de 1819, se profundiza en 1853, ¿no es cierto?, con la constituyente que la volvemos a tener en el año 94. Bueno, 27 minutos. Muchas gracias. Palabrita nomás. Sí, me presta tenerlo 3 minutos, Rosendo, voy a usar uno. No, respecto a lo que pasó, hemos dicho cosas, algunas divergentes. Todos hemos planteado la democracia como un sistema virtuoso, como un sistema sustentable. Me parece súper importante. Me gustaría hacer una pequeña acotación sobre la provincia, que la que estamos, la que uno no es vecino. Y esta ciudad que uno ama profundamente, que yo en particular, pero algo, lo tengo escrito, pero de parte me está condenado un poquito, pero me gustaría decirlo, hay que amar más al sistema democrático, hay que mimar al sistema democrático de todos los lugares y todos los espacios. Esta provincia tuvo una elección reñidísima días atrás, asombrosa, para el libro Guinness, una elección en una provincia donde millones de personas marcaban una diferencia, en su preferencia segmentada, marcaba una diferencia de pocos votos. El escrutinio la primera vez, esto fue reconocido por el partido oficial acá, fue pésimo, causó una cantidad de problemas, eran las primarias, no seguí mi autoridad, de todas formas es un problema y un demérito para el sistema político. El escrutinio la segunda vez fue impecable, pero dejó un marco de duda y de incertidumbre, no por sí mismo, por las irregularidades, sino por la estrechez del resultado que forzaba el escrutinio definitivo, que en la Argentina en general muchas veces no se realiza porque el provisorio garantiza el resultado. En ese momento se dijo en muchos lugares que había fraude. Y hay que ser cuidadoso con esas cosas, lo digo porque una cosa es que haya un mal escrutinio, otra cosa es que haya un escrutinio dudoso porque la ciudadanía lo determinó, y otra cosa, muy otra cosa, es que haya fraude. Para hablar de dolo en materia penal y en materia política hay que ser respetuoso y hay que ser cuidadoso para cuidar las instituciones. En Estados Unidos hubo una gran elección que enfrentó a Bush con Al Gore, que salió raro el resultado, que no se sabía qué pasaba, y las instituciones, la justicia falló a favor del que no ganó y el sistema siguió funcionando. Acá en Santa Fe no pasó eso y se habló, me parece, de más. En un sentido que no le estoy tapando la boca a nadie, estamos en democracia, todo el mundo puede decir lo que quiere. Lo que digo es, a veces hay que mimar más al sistema que al que, todos estamos involucrados y todos defendemos, para no damnificar los demás. Los errores son errores, los vicios son vicios, el fraude es fraude. Hablar de más, con cuidarse un ratito y esperar a los números, se puede parar. Perdón por la acotación y por meterme en la política. Muchísimas gracias. A Mario Weinfeld, Rosendo Fraga, muchas gracias. Muy amables. Vamos a invitar ahora, vamos a tener el agrado de recibir al señor gobernador electo de la provincia de Santa Fe, el ingeniero Miguel Lifschitz, junto al presidente de la FECOI, Contador Público Nacional, Edgardo Mosquita. Adelante, por favor.